Se están moviendo bastante rápido las cosas, especialmente en Hollywood, chicos. Están desesperados, ya saben que han perdido. Por eso mismo, nos encontramos con cosas como estas. La estrella de Hollywood, Sharon Stone, ha revelado que está considerando mudarse a Europa si el expresidente Donald Trump gana en noviembre. En una entrevista en la alfombra roja del Festival de Cines de Taormina, en Sicilia, donde fue homenajeada con un premio a la trayectoria, Sharon Stone no mencionó a Trump por su nombre, pero dejó muy en clara su opinión política. Lo que comentó fue: bueno, ciertamente estoy considerando una casa aquí y creo que es una construcción inteligente en este momento, fue lo que dijo la estrella de Instinto Básico a Deadline. Cuando se le preguntó si la medida tendría motivaciones políticas, respondió: naturalmente, cuando vemos candidatos presidenciales cuya plataforma es el odio, eso es algo que no creo que nuestro país haya enfrentado antes. Nos enfrentamos a candidatos políticos cuya plataforma era la ignorancia, pero no creo que hayamos visto candidatos políticos cuya plataforma abierta fuera el odio. Pero aguanta, que eso no es todo, escucha esto. Celebridades de Hollywood rinden homenaje a Biden y respaldan a Kamala. Ahora tenemos nuestras órdenes en marcha, señores. Ahora tenemos nuestras órdenes en marcha. Así que estas celebridades de Hollywood ya tienen sus respectivas órdenes. Después de tirarle con de todo a Biden, ahora le rinden homenaje y tienen esperanzas con Kamala Harris. Ya lo hemos visto desde hace unas semanas, muchas personas de Hollywood, actores importantes, donantes importantes, le dieron la espalda a Biden, no iban a seguir aportando dinero a menos que se bajara, y ahora están todos contentos, ahora todos tienen sus órdenes en marcha. Antes de seguir, si querés apoyar al canal, te invito a que te suscribas y me ayudes con un me gusta o un comentario. Con eso me ayudas muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Veamos, las celebridades de Hollywood que llevan semanas desanimadas por las perspectivas políticas de Joe Biden se volvieron locas el domingo tras el anuncio del presidente de que no buscará la reelección. Numerosas estrellas rindieron un homenaje superficial, nunca mejor dicho, a los llamados logros de Biden y ungieron prematuramente a la vicepresidenta Kamala Harris como la próxima candidata del partido. Y acá nos podemos encontrar con varias celebridades que han hecho comentarios. Por ejemplo, Robert De Niro dijo: no hay nada más importante para nuestro país que derrotar a Donald Trump en las urnas. Con respeto, admiración y cariño, gracias, señor presidente. Mark Hamill evidentemente no se podía quedar atrás y lo que comentó fue: Joe Biden tiene un historial de logros inigualable por ningún presidente en nuestra vida. Devolvió la honestidad, la dignidad y la integridad al cargo después de 4 años de mentiras, crímenes, escándalos y caos. Gracias por su servicio, señor presidente. Ahora es nuestro deber como estadounidenses patrióticos elegir al demócrata que honrará y promoverá su legado. John Cryer, la estrella de Two and a Half Men, también comentó: tenemos 90 días, presidente Harris, hagámoslo. Por otro lado, George Takei comentó: quiero honrar a nuestro presidente Joe Biden, ha servido admirablemente a nuestra nación durante décadas, es un hombre decente y honorable, un presidente de enorme éxito y un patriota. Ahora unámonos detrás de Kamala Harris y derrotemos a Donald Trump en noviembre. Ben Stiller también hizo comentarios y dijo: agradecido por el servicio, el desinterés, la integridad y su decisión de poner al país en primer lugar, fue lo que dijo justamente Ben Stiller. Y evidentemente no podía faltar lo que sería Mark Ruffalo y dice lo siguiente: bien a todos, ahora tenemos nuestras órdenes en marcha y es tiempo de emprender el camino, no a Trump y Vance, no a la toma religiosa cristiana de derecha de nuestra nación, no hay nada malo con el cristianismo, simplemente no debería dirigir una nación nacida de la libertad de religión. Es interesante justamente esta parte donde dice: ahora tenemos nuestras órdenes en marcha, ¿no? Supongo que parte de esas órdenes, como las que debe tener Mark Hamill justamente, es mentir, cosa que ya hizo con el tema de mostrar una foto de 2022 en donde Donald Trump estaba dormido, en teoría, cuando en realidad estaba orando, de algo que ya hice video. Ahora también está intentando mentir sobre Proyecto 2025 y esto es una completa mentira porque hasta Trump tuvo que salir a desmentirlo. En el tweet de Mark Hamill dice: por temor a nuestra democracia, disiento. Entonces, Donald Trump lo que comentó fue lo siguiente: no sé nada sobre el Proyecto 2025, no tengo idea de quién está detrás, no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales. Cualquier cosa que hagan les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos. Pero evidentemente a personajes como Mark Hamill la verdad no es algo que les interese, lo único que les interesa es intentar manipular a la gente para lograr sus propósitos personales, para básicamente servir a sus intereses. Entonces ahora lo que vamos a ver es a un Hollywood completamente desesperado que se va a poner bastante intenso con todo esto porque falta bastante
bastante poco para noviembre. En fin, gente, hasta acá el video. Espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario si podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo. Chau, chau.